prepárense, el invierno está por llegar. I believe men of talent have a part to play in the war to come. I will never sit on the Iron Throne. You will be queen. You could help another climb those steps and take that seat. We can be heroes. Just for one day. Queridos cinéfilos, bienvenidos una vez más a Celuloide. Hoy estamos a punto de ver el primer episodio de la tan esperada quinta temporada de Juego de Tronos. Pero antes, vamos a platicar un poco más de George R.R. Martin, el autor de esta importante saga de libros producida por HBO. ¡Comenzamos! Juego de Tronos ha sido la serie con más rating en toda la historia del canal de televisión de paga. Desde su lanzamiento en 2011, HBO ha producido las temporadas en locaciones de países como Marruecos, España, Irlanda, Escocia, Estados Unidos, Croacia, entre otros. El presupuesto para producir cada episodio ronda entre los 6 y 8 millones de dólares, lo que da un aproximado de casi 80 millones de dólares por temporada. Originalmente se tenía contemplado abarcar una temporada por libro, pero a partir de la cuarta temporada se mezclaron tres libros: Tormenta de Espadas, Festín de Cuervos y Danza de Dragones. The Seven Kingdoms needs a ruler loved by millions with a powerful army and the right family name. Good luck finding him. Who said anything about him? Para esta quinta temporada, HBO adaptará lo que queda de los últimos dos libros publicados al momento. George R.R. Martin se encuentra en este momento escribiendo lo que es su sexto libro, Vientos de Invierno. El autor también ha declarado que su saga de libros, Canción de Hielo y Fuego, pudiese ser de 7 volúmenes, pero se sospecha que pudiesen llegar a ser hasta 8. A continuación, conoce un poco más del autor estadounidense y de esta franquicia con toque medieval. George R.R. Martin sigue escribiendo la saga de libros que han sido publicados en más de 30 lenguajes. El escritor ha liberado algunos capítulos del sexto volumen que todavía sigue sin fecha de publicación. Martin hará su aparición en México a finales de 2015, ya que vendrá a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Por lo pronto, tendremos que esperar a que el autor de 66 años de edad termine de escribir los libros, pero HBO ya confirmó que una sexta temporada viene en camino. Para revisar más detalles de la serie, visita www.reporteindigo.com/piensa y sigue nuestras redes sociales. Esto fue todo por hoy. Mi nombre es Hidalgo Neira. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Ah!